también formamos parte de los 100 años de cantonización de Manta. En diferentes áreas han aportado a construir una Manta centenaria. Desde casa, formando a su familia, en el sector público y privado, trabajando con el anhelo de mejores días, pero también liderando causas y luchas justas. Hoy en el personaje centenario conoceremos a una educadora por excelencia. Formó a varias generaciones en diferentes aulas y representó con valentía a la mujer en la dirigencia gremial. También como concejal del cantón y consejera provincial. Margarita Mejía de Caviedes, un personaje centenario. La historia es básico para la gratitud. Desconocer el origen, desconocer los inicios de los pueblos, hace pues que esta juventud no sepa el esfuerzo, no sepa de los sacrificios y de las glorias de quienes hicieron hoy día ese Manta cosmopolita, ese Manta agradable, ese Manta que acoge a la gente de nuestros campos, a la gente de otras provincias y a extranjeros. ¿Usted llegó a Manta y qué encontró en esta linda ciudad? Nosotros vivíamos atrás del colegio Pedro Balda y para cruzar a coger el carro a la vía que nos llevaba a todos los lugares de la provincia, teníamos que cruzar esa tierra removida porque es ahí cuando se inicia la avenida 4 de noviembre. Manta diferente, Manta quizás no con las construcciones que tiene y con las avenidas que tienen ahora, pero yo bien recuerdo que era para nosotros muy natural caminar y caminar, evolucionando, yendo de lastre al cemento, yendo de poco a tener a hoy día mucho, pero que esto ha sido producto de un trabajo, de un esfuerzo, de un sueño y un sacrificio. El haberme desempeñado como profesora en escuela, en colegio, en universidad, lo llevé como una réplica a mis funciones como concejal. Que hice con ustedes como estudiantes, prepararlas para la vida. El profesor de matemática tiene algo que dar más que matemática, el idioma también, es dar más allá de lo que la ley te lo permite. ¿Qué siente al haberse entregado a la educación? Yo siempre digo, el maestro debe sentirlas todo por igual. Cuando vemos que ayer un niño, un joven, estuvo en nuestras manos, en nuestras aulas, y hoy día es exitoso, yo me considero y nos consideramos que somos parte de ese éxito. ¡Viva Manta Centenaria! Margarita representa a las mujeres luchadoras, aquellas que siempre han levantado su voz para defender a Manta, pero principalmente para generar más espacios en nuestro querido cantón.